Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con el rack. En esta ocasión vamos a entrar al E1M3, que básicamente el E1M2 y el E1M3, ¿vale? Para quien no sepa qué significa E1M2, E1M3, etcétera, etcétera, es la forma de ponerle... ¡Hala, venga, qué injusticia! Que no he respawneado todavía, no me he movido del sitio y ya me están disparando. A ver, hay unas torretas pequeñicas que no sé si las veis. Pero bueno, básicamente, E1M2 significa episodio 1, mapa 2. E1M3, episodio 1, mapa 3, ¿vale? A partir de ahí ya lo entendéis. Los que hayáis jugado juegos antiguos de este estilo, la mayoría de ellos seguían ese sistema de numeración. Episodio 1 no sé cuántos, episodio... O sea, mapa no sé cuántos, etcétera, etcétera. No todos. Este juego, como lo han hecho al estilo de episodios, como sabéis, va a haber 3 episodios. Irán sacándolos con el tiempo, habrá que comprarlos aparte, pero oye, si nos cuesta menos dinero el... Si quien solo quiera probarlo, a lo mejor solo le interese... Yo qué sé, el juego en sí, la historia en sí del juego no le interesa, pero oye, el editor de mapas sí. ¡Qué salto de mierda! Esa es la música de muerte. He saltado 2 veces porque sí, no sé, me ha dado una cosa rara en el... para responder tengo que darle a la F. Bueno, no ha pasado nada. Bueno, la música de muerte mola bastante. Pero bueno, no hacía falta tampoco escucharla. Vamos a ver si esta vez no me mata un salto estúpido que también manda huevos. Vale. Lo que iba diciendo. Vaya, ahora no recuerdo qué coño quería decir con la tontería de haber muerto un estúpido. Vale, enemigos, pues torretas me tocan la moral un huevo. Vale, este mapa y el anterior, el E1M2, básicamente es como si fuera el mismo mapa en 2 partes. Sería como entrando en la zona esta y saliendo de la zona esta, o las profundidades de la zona esta. A ver, tengo que ponerme aquí para hacer el salto bien. Vale, ya está. Eso de ahí no tengo ni puñetera idea cómo se llega. ¿Quién ha sido el desgraciado? Ven. ¿Qué haces? No te escondas. Ahí está. Macho. Saltos no se me dan especialmente bien. Por lo menos esto es ácido y no lava, como lo del otro lado que te mata de una. Vale, qué bizco estoy ahora. A ver, los cadáveres, si te apetece, siempre puedes usar la espada y desmembrarlos. Oye, tú, ¿de dónde coño has salido? Una pregunta. No es un secreto. Creo que esto es como la pantalla anterior, tienes 2 opciones, izquierda o derecha, me voy a tirar por la izquierda sin motivo aparente. Ah, vale, recuerdo esta zona. Los mapas recuerdo que ya me los he pasado con antelación. Eso de ahí... ¡Au! Mierda. Aquí hay que hacer un puzzle de salto. Joder, macho. La otra vez me lo he pasado la primera, esta vez va a ser imposible. Nada más que saltar recto, o sea, no tiene mucho misterio, pero oye. Le da algo de variedad. Joder, como odio a los robos torreta. Vale. Vamos para abajo. Ahí hay una vida extra que no sé cómo coger. No sé si habrá alguna ruta secreta que seguir para coger eso. Vale, debería matar a los bichos antes de nada. Nah. Imposible. En la historia del juego este, la verdad es que, bueno... Si los juegos antiguos, a lo mejor los que hayáis jugado a Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive y todo esto... La historia de los juegos no era muy aparente, o sea, no era como... No había... En esa época no había escenas de vídeo, por lo general, casi nunca. Así que el juego de historia no tiene, o sea, tiene... O sea, básicamente, si habéis jugado al Doom, sabéis que la historia era... Pues eres un marine espacial, que vuelves a la Tierra y está infestada de monstruos. Bueno, no, el primer Doom era... Ibas a Marte y en Marte había monstruos a cholón. Porque sí. El Doom 2 era el infierno en la Tierra. Te ponían básicamente en la intro o en algún menú o en algo, te ponían ahí la historia. Aquí en la página web le ponen que eres... la historia de este juego es un poco curiosa. Eres... Caín no sé qué, no recuerdo el nombre. Tampoco importa demasiado el nombre del protagonista este, ¿no? Pero básicamente eres... Aquí me dan un pulse. Vale. Aquí sí que me voy a poner el pulsar este porque... Mirar el tamaño de la habitación, no es demasiado grande.
fallo darle a todos los botones. ¡Hola! Efectos de sonido innecesariamente altos y muchos enemigos de cerca. Esto ya. Esta es la escopeta. Bueno, lo que iba diciendo, el nombre ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era. Era Caín algo más. Es que como te lo pone en el... Cada vez que entras a un nivel te pone Caín, Entering, E1M, lo que sea, el nombre del mapa. Pues básicamente, por lo visto, en el futuro han descubierto una energía no sé qué pollas que básicamente termina con las necesidades energéticas de... No, era una especie de energía que transformaba básicamente la energía en materia, en cualquier tipo de materia. Entonces básicamente se termina el hambre en el mundo, dejan de haber guerras, etcétera, etcétera, la paz. Entonces, claro, no puede haber paz en la Tierra sin que nos invada alguna raza alienígena que quiera aprovecharse de nuestra tecnología. Me cago en tu puta madre, en la tecnología de recién descubierta. Básicamente, que por tener paz la hemos liado. La gente se ha burguesado y deja de... Pues las armas ya pues ni se usan y polleces por el estilo. Entonces, claro, basta que nos desprotejamos un poco para que nos invadan los alienígenas. Entonces, por lo visto, este es una especie de redneck americano que ha dicho que no se fía y que ha seguido entrenando y ya sigue usando armas y eso. Entonces, ahora mismo es la polla con cebolla y mata a todos los aliens como les da de los huevos. Básicamente, eres el héroe genérico que viene a salvar la situación. Pues oye, no está mal. Tampoco hace falta tener un protagonista... Es que los vídeos estos y el... Que los juegos de acción quieran ser como películas... No sé, se olvidan... ¡Ah, tu padre me ha comido el escudo! Bueno, a ver si os morís. Me están dando todos los disparos, o sea... Normalmente soy mejor al esquivarlos. ¿Vas a morir? Vale, bien. Encima... Las torreticas... ¡Vaya! Estaba a punto de morir con la gilipollez. De no mirar por dónde voy. Menos mal que me pasó esto ya antes. A ver, dame la vida. Oye, gracias. Que la otra vez me acojo, ¿no, macho? Salen ahí de la puta mierda. Tiras para adelante y salen cuando estás pegado. Oye, que disparo más torcillo que me ha tirado el de... Como odio a los que tienen... A los de la pistola rosa esta, macho. Los de los disparos rosas. Que tengo un auto-aim de la hostia. O sea, tócate. Cogerme toda la salud que pueda. Pues no sé qué opináis, pero a mí los juegos... Por lo menos los shooter y todas estas cosas... Le dan más importancia a la historia que a la jugabilidad en sí misma. O sea, hace mucho que yo no veo un... No sé... O sea, los shooters, la jugabilidad ya tampoco es que sea el punto fuerte. Es experiencias cinemáticas, que lo llaman. Y yo, pues si quiero ver una experiencia cinemática, me voy al cine. Si quiero jugar a un videojuego, que es una experiencia interactiva, que es distinto. Donde yo tome las decisiones y yo haga todo, no que el personaje haga lo que él quiera conmigo. Por lo menos en un juego de acción. O sea, si estoy jugando un RPG, pues vale, lo que quieras. Quiero una cosa más con alguna historia más elaborada. Pero un shooter, no sé, son tipos de juego distintos de todas formas y no deberían clasificarse de la misma forma. O sea, no pondría este tipo de juego y un Gears of War o un Call of Duty en el mismo grupo, tal vez. Aunque sean todos shooter, son cosas distintas. Pero me parece que, o sea, no sé, tengo la impresión yo de que la forma de hacer los juegos modernos lacran, o sea, son un poco a costa de la jugabilidad. No sé, todavía no he visto a lo mejor ningún juego moderno que el equilibrio sea bueno. Porque sacrifican muchas cosas de la jugabilidad nada más que por historia. Y no sé. No sé que tú estás vivo. Voy a darle al botón ya. No voy a superar aquí ningún récord de time attack, por si no os ha quedado claro. Creo que puedo tirarme directamente, no hace falta que baje por el ascensor, estúpidamente. Ah, enemigos, fuera. Hijo puta, macho. Es que no fallan nunca, macho. Intento esquivarlos de la forma tradicional y no hay huevos. Más enemigos.
Vale, guay. ¿Dónde está la puerta esa que activé? Espérate, no, he abierto este botón, ¿verdad? Esperemos que sí. ¡Ajá! Ya está aquí el teletransporte, vale. Igual que la zona anterior. Desbloqueamos las dos zonas, tiramos a la siguiente, no hay mucho misterio ahí. Pero tenemos, igual que en el primer nivel, que es curioso que en un primer nivel hubiera jefe, que no se me olvidó comentarlo, es bastante curioso. No se suele hacer. Tenemos un jefe aquí. Si te parece, me voy a poner el pulsar y voy a matarte. Bueno, hay que aprenderse un poco los movimientos que hace. De vez en cuando tirar un misil. De vez en cuando pondrá eso de ahí, que no es nada agradable, estúpidas torretas. Son bastante difíciles de esquivar. Lo que me he dado cuenta es que si te pegas aquí a la pared. Ay, la música de los jefes me mola un huevo. La mitad de las cosas no te dan. La pared se los para. Parece que te intentan apuntarlo, hijo puta. Salvo eso. ¿Ves? El misil ha dado a la barrera y no me ha dado a mí. Supongo que a lo mejor en la versión final harán que apunte un poco más arriba. Para evitar eso. A lo mejor que tengas que esquivarlo lateralmente o de alguna otra forma. Creo que si me agacho por aquí no me daban la mitad de las cosas, ¿no? Guay. No hay suficiente pulso, no hay suficiente arma de pulso para el todo el puto jefe, lo cual me parece una cabronada, pero oye. La escopeta va igual de bien. Bueno, no igual. Lo esquivo de folla. Muérete. Te quedan dos toques o uno. O tres. Ahí está. Me encanta la música de este juego. He matado todo lo que sale. Sí, todo lo que se ha puesto por el camino. Tesoros no he encontrado ninguno. Se me ha olvidado volver a zonas hacia atrás donde había desbloqueado cosas. Pero bueno, tampoco estamos descubriendo todos los tesoros. Además, ni siquiera los he encontrado. O sea, no es que se me haya olvidado cogerlos aquí y ya he visto dónde estaban. No he descubierto todos los tesoros siquiera, pero oye. Tampoco me voy a molestar en buscarlos. Me interesa ver más la jugabilidad del propio juego que no dónde están los tesoros. No es una guía. Para el que está buscando una guía, no es una guía. En realidad esto, ¿vale? ¿Entendéis? Supongo. Bueno. Vamos a terminar aquí este vídeo. El próximo vídeo haré la última zona que está disponible en la alfa, que es el E1M4, no recuerdo el nombre ahora mismo, supongo que ya lo descubriremos el próximo día. Nos vemos entonces el próximo día con el último de los cuatro niveles que hay disponibles en la alfa de Rack, pero no va a ser el último nivel porque cuando sigan sacando niveles lo seguiré jugando. Nada más que decir a ese respecto, nos vemos el próximo día. Adiós.